Sara Maldonado se ve en el escándalo del año. Entérate qué es lo que está pasando acá y por qué ella está denunciando públicamente a su pareja. Te contamos todos los detalles el día de hoy a través de tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, muchos de nosotros, pues este fin de semana estuvimos pendientes de que el nombre de Sara Maldonado se volvió tendencia debido a que esta mujer, pues lamentablemente, perdió el control con las redes sociales y postearía absolutamente todo lo que estaba pasando en su vida privada. Sarita hace algún rato que se retiró de la pantalla chica, sin embargo ha estado muy activa en las redes sociales y de hecho el año pasado nos dio a conocer el nombre de Juan Sebastián, quien presuntamente era su príncipe azul, pero lamentablemente el día de hoy se convirtió en el villano de esta historia. El 28 de noviembre Sara comenzó a postear una serie de declaraciones completamente contundentes y pues comenzaría con la siguiente. Ayuda. Anoche mi ex Juan Sebastián Ávila se cogió a una vieja en Tulum. Obvio quiere proteger su identidad. Cualquier dato se les agradecerá. Obvio esta vieja sabía que tenía novia y le valió. Postdata, yo en casa encerrada por la afección respiratoria. Amigos, definitivamente esto no es lo peor del asunto. Con estas declaraciones de Sara Maldonado también vendría una confesión que realmente nos dejó completamente fríos. Resulta y acontece de que hace 3 semanas Sara Maldonado pues habría perdido un bebé de este mismo hombre, quien se dedica al mundo de las empresas hoteleras en Tulum. Y pues lamentablemente el mismísimo día que Sara Maldonado tuvo que ser sometida a una cirugía para extraer pues los restos del bebé que estaban dentro de su vientre, al día siguiente este hombre se fue a Tulum, dejándola completamente sola y pues con una depresión completamente grande. Esto es lo que nos dice Sara Maldonado al respecto. Hace 3 semanas perdí al bebé que estábamos esperando. Anda, da la cara, Juan Sebastián Ávila, di quién es. ¿Por qué la justicia es que le ofrecieron un pase de una sustancia ilícita? Y pues, ¿por qué no? Mientras yo encerrada por la afección respiratoria. Amigos, a todo esto le sumamos pues que lamentablemente Sara Maldonado pues no únicamente estaría luchando con esta depresión tan grande que le dejó la pérdida del bebé, sino que a su vez también tendría que estar lidiando con todas las consecuencias que puede llegar a contraer esta enfermedad que está de moda actualmente en este 2020. Aparentemente pues Sara Maldonado se enteraría de todo esto por alguien quien se lo comunicó y pues a ella la devastó completamente. Todo esto ocurriría la noche del viernes 27 para el sábado 28 y pues según lo comenta la mismísima Sara Maldonado en esta serie de Insta Stories, los cuales borraría pues inmediatamente, ella dice que Juan Sebastián estaba pues completamente bajo los efectos de sustancias ilícitas, ya que él estaba pues un poco como fiestero, como disfrutando la vida y dejándola a ella completamente sola en casa. Ella continúa y dice: para que se entienda bien, perdí a mi bebé y me tuvieron que meter al hospital para sacar los restos del bebé. Y al otro día fue a trabajar y me quedé sola con una profunda depresión. Y dirán que estoy mal haciendo todo esto, pero mal por lo que Juan Sebastián hizo anoche a una chica, según él la llama Andy. Esta mujer se llamaría Andy y pues es lo que ella está buscando. Realmente hay muchas personas quienes estarían criticando las acciones de Sara Maldonado actualmente, pero aparentemente, según lo que podemos concluir de todo este tema, pues Juan Sebastián todavía no ha aparecido ni le ha dado la cara. De hecho, Juan Sebastián hasta borraría absolutamente todas sus redes sociales, al punto de que muchísimos fanáticos de Sara Maldonado lo han buscado y pues han hallado otras cuentas completamente distintas a las de él y han comenzado a insultar a varios usuarios. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Pues aparentemente, según lo comenta la mismísima Sara Maldonado, Juan Sebastián Ávila también la bloquearía para que ella pudiese llamarlo o escribirle a través de una manera privada. Ella estaba tan desesperada al enterarse de esta noticia que lamentablemente actuó de la peor manera y pues su nombre está quedando bastante manchado, ya que muchísimas personas las
estarían tildando de que ella tiene una enfermedad mental. Hasta ese punto ha llegado esta situación. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Será que ustedes en una situación similar a la de Sara Maldonado actuarían de la misma forma, utilizando las redes sociales como medio de comunicarse y comunicarlo a todas las personas quienes no tienen nada que ver en su relación? Me encantaría saberlo aquí en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.